Y el diputado del partido de la U, William Cárdenas, abandonará las toltas de esta colectividad por haberle negado el aval para la alcaldía de Tame. La dirigencia, desde la capital del país, está acabando con los dirigentes regionales. Inconforme se sintió el actual diputado por el partido de la U, William Cárdenas, por negarle el aval como candidato a la alcaldía de Tame. Por eso tomó la decisión de no aspirar a ningún cargo por elección popular. Aspirar a la asamblea ya era una decisión tomada de hace mucho tiempo. Y el hecho que el partido haya negado la posibilidad de ser candidato a la alcaldía de Tame, pues de una vez queda la decisión de que no aspiro por ahora a nada y esperemos a ver más adelante si se presenta una oportunidad de seguir en alguna aspiración de elección popular, o si no, pues estaremos atentos en el escenario que nos toque, pero siempre con la convicción de ayudar en lo que se pueda a nuestra región. Los dirigentes políticos del partido de la U en Arauca no entienden por qué la dirección nacional le dio el aval a otra persona para la alcaldía de Tame. Bueno, eso sí es una respuesta que tendría que contestarla el presidente del partido, Iragorri, y el senador Name, que es quien tiene bastante decisión en el departamento de Arauca, por ser la mayor votación del Senado, senador al que le ayudé dos veces, y estas dos personalidades pues me habían dado la palabra hace más de dos meses que el aval era mío, y obviamente la incumplieron la palabra, entonces no sé cuál fue el motivo. A mí hicieron ir a Bogotá a entregarme en el aval, y una tarde que dijeron que estaba listo, que al día siguiente lo entregaban. Esa noche, entiendo, hubo unas reuniones allá en Bogotá con el senador Name, donde la decisión fue contraria, y por ello pues estamos aquí pendientes de qué decisión tomamos. Y el partido no ha respetado una trayectoria de 16 años de un consejo y tres asambleas, donde yo fui presidente del partido departamental, donde recibí amenazas por hacer parte de este partido por un grupo guerrillero, y donde hemos representado el partido bien, donde nacimos en la U, en el departamento de Arauca, en el municipio de Tame, con seis concejales y un diputado y un concejal de Arauca, y fuimos creciendo al día de tener a gobernaciones, representantes. Ahorita tenemos 16 concejales, 4 diputados, más de 20 ediles. Entonces el partido fue fortaleciendo. Para el líder político, en el partido de la U se presentará desbandada. Todas estas decisiones que se toman desde Bogotá pues están afectando, y ya muchos han manifestado una desbandada por todo lo que está sucediendo, porque no se está teniendo en cuenta el sentir de las verdaderas bases del partido, y se toman decisiones de Bogotá sin conocer la realidad política del departamento, por a veces amiguismos, intereses no sé de qué tipo, o económico y demás. Y no solo en el partido, muchos partidos, cuando se trata de tocar avales, nos damos cuenta que resultan tomando decisiones contrarias a los verdaderos líderes de estas colectividades. Los directores nacionales de los partidos políticos estarían acabando con la dirigencia regional. Eso afecta, claro, cuando uno ve que no se tienen en cuenta las decisiones regionales, entonces ¿para qué los directorios? Los directorios no pueden ser solo figurativos y que sea Bogotá quien tome decisiones por encima de lo que aquí se toca. Obviamente hay desbandadas de los partidos. En el caso mío, esperaré qué decisión tomo. Por tener una credencial, pues no puedo retirarme, aspirar por otro, no podía aspirar por otro partido, de alguna forma queda uno amarrado. El partido no me puede pedir a mí reciprocidad o lealtad cuando ellos no están cumpliendo ni con los estatutos ni con una resolución que sacaron en febrero, donde se decía que la prelación de avales era para quienes tenían una credencial ganada en el 2016 al 2019, en este periodo, y que si estábamos en corporaciones y queríamos aspirar a un cargo uninominal, que es alcaldías o gobernaciones, pues obviamente teníamos la prioridad del aval, y tampoco lo están cumpliendo. Entonces no veo cómo un partido le exige a uno que uno sea fiel a ellos cuando no hay reciprocidad de allá para acá. Entonces yo haré un oficio en su momento, pediré libertad, y si no la otorgan, entonces yo también tomaré una decisión hasta cuándo estaría en el partido. Por el momento, William Cárdenas espera un poco de tiempo para definir hacia qué partido político se iría.